tardes, señor González. Buenas tardes, Crescencia. He venido por el baúl de la señorita Campillo. ¿Dónde está? En su habitación. Gracias. Buitre. ¿Por qué me llama así? Usted es igual que todos los demás. Está ansioso de que la señorita se vaya de Los Ángeles. Yo solo vine a recoger el baúl. El sargento García me dijo que viniera y dijo que iba a estar aquí, ¿está? Sí, en la sala, hablando con don Diego y don Alejandro. Si yo fuera usted, no me apresuraría tanto para ir por el baúl. Don Diego no va a dejar que manden a la señorita a España. No, creí que ya estaba decidido. No, por lo que a don Diego y a mí concierne. Bueno, ¿usted qué dice, Crescencia? ¿Debo subir por el baúl o no? Usted decida lo que va a hacer. No crea que le voy a ayudar. Lo siento, don Diego, pero lo que ha dicho no me hace cambiar de opinión. Seguiremos discutiendo. No, ya no. Anita partirá en la diligencia de hoy definitivamente. No puedes hacer eso, padre. El sargento García obra conforme a la ley y estoy de acuerdo con él. Si mandas a esa joven a España, jamás encontraría a su padre. Don Diego, esa señorita no tiene padre, al menos aquí en Los Ángeles. Claro que lo tiene. Desde aquí le escribió y desde aquí le envió obsequios. Obsequios que nunca existieron y cartas que desaparecieron. Desde el principio, solo ha dicho mentiras. Es una palabra dura, ¿no, padre? No creas que me gusta usarla, pero no tengo otro remedio. No existe una sola evidencia que apoye nada de lo que ha dicho desde que vino aquí. Don Diego, por su propia seguridad, la señorita debe volver a España. En el poco tiempo que ha estado aquí, si no hubiera sido por el zorro, la habrían matado dos veces. Alguien quiere evitar que Anita encuentre a su padre y ustedes dos, sin saberlo, le están ayudando. ¿Quién puede ser ese alguien, don Diego? Danos un nombre o di una sola cosa en la que podamos creer. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, señores. Sargento García, mis cosas están ya empacadas. Estoy a su disposición. Gracias, señorita Campillo. Don Alejandro, le agradezco mucho su hospitalidad. Yo era una extraña y usted me recibió aquí. Jamás olvidaré eso. ¿Ya empacaste? Sí. La diligencia sale hasta las 4. Preferiría irme ahora y esperar en Los Ángeles. Anita, ese broche, ¿de dónde lo sacaste? Es mío. ¿Pero quién te lo dio? ¿Qué pasa, padre? Un momento, Diego. Anita, dime quién te dio ese broche, debo saberlo. ¿Quiere la verdad o quiere una mentira para que me crea? Creo que lo merezco. No, lo siento, no debí decir eso. Mi padre me lo envió cuando cumplí 12 años. Lo compró en una subasta de la iglesia. Padre, ¿qué pasa con el broche? Perteneció a tu madre. Hace varios años lo di a la iglesia para que lo subastaran. Era la fiesta del descubrimiento de este país. La iglesia necesitaba techo nuevo. Tú estabas en España en ese tiempo. ¿Lo ven? Entonces mi padre está en Los Ángeles. Esto lo prueba. Sí, es cierto. Bien, sargento, quería pruebas. Ahí las tiene. ¿Qué dice? ¿Puede quedarse? Pues claro, don Diego. Anita, lamento haber dicho las tonterías que dije. Perdóname, por favor. Gracias. Señorita, yo también lo lamento. ¿Quién compró el broche? No lo sé. Fue hace 4 años y no asistí a la subasta. El padre Vicente debe tenerlo anotado en su libro de apuntes. Es verdad. Voy por mi chal. ¿Eh? No, Anita. Tú quédate. Si encontramos a tu padre, nosotros lo traeremos aquí. Don Diego. Vine a recoger el baúl de la señorita. Oh, pues lo siento, pero hoy no podrá recoger ningún baúl. La señorita todavía no se va. Muy bien. Creo que encontraremos pronto al padre de Anita. Vamos al pueblo a echarle un vistazo al libro de apuntes del padre Vicente. No, no, no. Tú quédate aquí y cuida bien a Anita. Creo que este asunto se ha complicado. Tal vez corra más peligro ahora que nunca.
iglesia. ¿Encontraste dinero? No, ni un peso. Pues vámonos de aquí. Un momento. ¿Por qué tanto apuro? No tardará en venir aquí. Pues ojalá no se tarde mucho. No me gusta esperar. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué es eso que tienes ahí? 1,000 pesos. Que también podrían ser 10,000. ¿En esas cartas? Ajá. No en ellas, por ellas. Son las cartas que escribió la señorita Campillo a su padre. Y estas son las que se perdieron y que escribió su padre a la señorita Campillo. ¿De modo que él es su padre? Eso es lo que parece. ¡Qué bien! La señorita pagaría muchos pesos por saber quién es su padre. Llevaremos las cartas al rancho de La Vega y nos dará mucha plata. Eso se hará luego. Por ahora hay que esperar a papá. El libro del padre debe estar en la sacristía. Entraremos por aquí. Dentro de una hora, el padre Vicente. De seguro acaba de salir. Creo que al padre no le importaría que echemos un vistazo a su libro. Claro que no, su puerta siempre está abierta. Por lo regular lo guarda en el segundo entrepaño. Aquí está, padre, en el escritorio. Qué bien. No tan bien, mira. Han arrancado una página y exactamente la que buscamos. Octubre 12. ¿Cómo pudo pasar? No lo sé, sir. Pase, señor Ávila. Todos son bienvenidos a la sacristía de la iglesia. ¿O acaso prefiere permanecer ahí y escuchar? Iba a llamar ahora, don Diego. Pues entonces le ahorramos el trabajo. Pase, pase. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué no está en su tienda? ¿Por qué no está usted en el cuartel? Pues, yo pregunté primero. Si quiere saberlo, andaba buscándolo y me pareció verlo entrar. ¿Me busca para aquí? Porque por poco roban mi tienda esta mañana. Esos dos vaqueros, los que acaban de empezar a trabajar para usted, trataron de entrar en mi tienda en la madrugada. ¿Por qué no reportó eso al cuartel? Regístralo, sargento. Si arrancó la página del libro, aún debe tenerla. Será mejor que no me toque, sargento. Quieto, está usted arrestado. Un momento, sargento. Fíjense en esto. Está manchado. Quien arrancó la página probablemente puso la mano aquí para sostener el libro y... debió traer las manos bastante sucias. El señor Ávila las necesita tener limpias para vender alimentos. Oh, de modo que lo que debo de hacer, don Diego, es registrar el pueblo. Y al que encuentre con las manos sucias... Señor Ávila, cometimos con usted una injusticia. No tenga cuidado, don Diego. ¿Puedo irme ya, sargento? Desde luego. Discúlpeme, don Diego, pero debo ir al cuartel un momento. Hay muchas personas en Los Ángeles que puedan tener las manos sucias, incluyendo al sargento García. Me parece que el padre Vicente tiene muy buena memoria, pero que pueda recordar quién compró un broche especial en una subasta hace 4 años. La verdad, no creo que sea posible. Bueno, esperaremos a ver qué dice. Ahí viene ya. Escóndete.
Si la señorita está dispuesta a pagar muchos pesos por sus cartas, nos pagará mucho más por su papá. La verdad, Diego, estoy a punto de darme por vencido. Todas las pistas que hemos seguido a nada nos llevan. Te comprendo, padre. Si no acertamos ahora, ya no sé lo que haremos. Lo sabía. ¿Qué es eso? Es la página que faltaba en el libro del padre Vicente. Tenía razón, pero ¿por qué se fue tan deprisa? Lo ignoro. Pero pienso que este asunto está a punto de explotar. Lo mejor que podemos hacer es ver que Anita esté a salvo. Señorita Campillo, ¿se ha quitado su hermoso vestido? ¿Piensa montar a caballo? Ya casi es de noche y don Diego y don Alejandro no han regresado todavía. Voy a ir a Los Ángeles a ver qué pasó. ¿Pero no puede hacer eso? Oh, ¿cree que no? Abajo está un muchacho que quiere verla. ¿Qué es lo que quiere? No quiso decirme, señorita. Quiere hablar con usted. ¿Dónde está? Esperándole en el patio. ¿Hablar conmigo, muchacho? ¿Es usted la señorita Campillo? Sí. Que se vaya, hablaré con usted sola, señorita. Oh, no importa, Bernardo no oye ni habla. Pero, señorita, debo hablar con usted sola. Muy bien, vamos a la sala. Muy bien, ya estamos solos y nadie nos escucha. ¿Cuál es el secreto que vas a decirme? Un hombre me dijo que le diera esto, señorita. Y dijo que usted me daría una moneda. Es una de las cartas que le escribí a mi padre. ¿De dónde la sacaste? Ese señor me la dio y dijo que la moneda iba a ser de plata. ¿La moneda? Ah, sí, pues claro. Mira, es de plata. Te darán por ella 100 monedas. Ah, no, señorita. Toma, anda, llévatela. Ahora dime, ¿quién era ese hombre? ¿El que te dio la carta? No lo sé, señorita. Fue un hombre. ¿Pero cómo era? Como todos. ¿Te dijo algo? ¿Te dio algún mensaje? Sí, señorita. Dijo que fuera solo y llevara su dinero. ¿Te dijo algo más? No, señorita. Bueno, será mejor que te vayas a tu casa o te quedarás sin cenar. Adiós, muchacho, y muchas gracias. Puede venir conmigo. Mi padre dijo que fuera sola. ¿Qué
Buenas noches, señorita Campillo. Vino usted muy pronto. ¿Envió usted esa carta? Según veo, trajo el dinero. Bueno. Pero, señorita, no creo que piense irse sin ver a su padre. José, a ver si no la siguieron. Anda. ¿Tú eres mi padre? No quería que lo supieras. ¿Y ahora, señorita, no merezco el dinero? Ahí lo tiene. No, no haga eso, señorita. Pero le pagué, ¿no? Creo que no nos dejará ir a ninguno de los dos. No es bien parecido su padre, pero es un hombre mucho, muy listo. ¿Para qué quiere eso, señorita? Déjenos y yo dispararé. ¡Raimundo, qué pasa! ¡Quédate donde estás, José! ¡Tiene una pistola la niña! Es usted muy valiente. ¡Tire ese cuchillo! Usted manda. ¡Pronto, detrás de esas rocas! Gracias. Escuche, Ruiz. Yo tengo la pistola ahora. Ya no está peleando con una jovencita. Solamente tienen una bala ustedes. Nosotros tenemos dos. Sí, tiene razón. Solo tenemos una bala. ¿Quién de ustedes la quiere? Voy a subir por ahí para sorprenderlos. ¡Escuchen esto! ¡Tienen un minuto de vida! ¡Usted y su encantadora hija! Lo siento, Anita. Ojalá hubiera podido asustarte para que volvieras a España. ¿Pero por qué querías hacer eso? Y has visto, hija mía, que soy muy poca cosa. ¿Es eso lo que piensas de ti mismo? No. Pero pensé que te molestaría a ti. Oh, padre. ¡Zorro!
Le dije que la pondría en una diligencia para que volviera a España. Esa era su intención, sargento. Y la suya, ¿no, señor Campillo? Es cierto, pero me alegro que no hayamos tenido éxito hasta ahora. Señorita, creo que la vamos a extrañar mucho. ¿Y a usted, don Miguel? ¿Qué hablan? Oh, disculpe, es que ya ha pasado tanto tiempo, sargento. Pasará tiempo antes de que me acostumbre a ser un caballero. Un caballero siempre lo ha sido.